Imágenes desgarradoras, devastadoras, que pertenecen a la realidad y no a una película de ficción. Todo esto se originó este pasado fin de semana y pues lamentablemente hay miles de personas que han perdido la vida en este conflicto armado que detonó entre Palestina e Israel. La Fuerza Aérea Israelí continúa bombardeando masivamente la Franja de Gaza para devastar las capacidades del grupo islamista palestino Hamas. Autoridades del gobierno israelí manifestaron que la agresión había causado hasta hace unas horas al menos 700 muertos y más de 2.400 heridos israelíes, así como el secuestro de varias docenas más, en su mayoría civiles. Allá en el lado palestino, la cifra de víctimas ascendía a aproximadamente 415 muertos y a unos 2.300 heridos. En total, se habían contabilizado más de 1.100 muertos y casi 5.000 heridos en Israel y Palestina. Y México tristemente está presente en este lugar.